Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Navarro, ¿cuánto darían ustedes por estar en la circunstancia que hoy mi partido, el Partido Popular, se encuentra? ¿Cuánto darían ustedes por estar en las circunstancias en las que hoy nos encontramos? Señorías, ayer vimos en comisión las distintas enmiendas presentadas por los tres grupos parlamentarios para mejorar el proyecto de ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Los que hemos tenido la responsabilidad de gestionar en la Administración local sabemos, por esta circunstancia precisamente, lo que es importante estar en primera línea de atención a nuestros vecinos, de la importancia que esto tiene y que esta ley va a hacer más fácil y cercana la Administración a todos los ciudadanos y a los emprendedores, para que se pueda gestionar así de una forma más eficaz sus demandas ante las Administraciones públicas. Desde el Grupo Popular entendemos que este proyecto de ley, con las mejoras que ayer aprobamos, facilitará esa cercanía a los ciudadanos con la Administración, aprovechando mejor los recursos que se disponen en las distintas Administraciones para mejorar su competitividad, calidad de prestar los servicios a los emprendedores y a los ciudadanos. Como dije el pasado miércoles, con esta nueva norma se van a mejorar las actuaciones ya realizadas por el presidente Valcárcel, como anunció en su debate de investidura de junio de 2011. Esta ley presentará, este proyecto de ley, la simplificación administrativa para convertir a la Administración regional en el motor que impulse la actividad económica de nuestra región. La finalidad de este proyecto de ley es dotar a la región de una norma que recoja todos los aspectos relacionados con la simplificación administrativa y, de esta forma, agilizar los procedimientos, reducir los tiempos de resolución de los expedientes y, así, aumentar la eficiencia de nuestra Administración. Con esta ley no solo se adoptan medidas de simplificación administrativa y electrónica, sino que, con la nueva norma legal, se unifican un conjunto de medidas que tengan impacto económico, que se recogen en los proyectos estratégicos y, de esta forma, se impulsa la evaluación de las políticas públicas, de la calidad de los servicios y la transparencia en la Administración regional. El Grupo Popular presentó dos enmiendas que fueron aprobadas, una que hacía referencia al artículo 4 y otra al artículo 23. Las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto no le hemos aprobado ni le vamos a aprobar ninguna, por diferentes motivos que ahora se las voy a exponer. Lo siento, pero no está el señor Pujante, por lo cual, señor Pujante, su enmienda de adición al artículo 32, entendemos que la participación ya está prevista en otros foros de negociación distintos a la evaluación de la calidad. También propone suprimir los premios de calidad que recoge el artículo 34.2. Nosotros entendemos que estos premios son incentivos sobre una buena gestión, fomentarán la calidad y la innovación en la Administración pública y, de esta forma, contribuirán a motivar a los funcionarios públicos, reconociendo el esfuerzo realizado y, así, promover la imagen del servicio público y aplicar y compartir a esas prácticas que tengan éxito en otras Administraciones. En cuanto a la supresión de la disposición final segunda del apartado 10, las razones de su rechazo son las siguientes. Se suprime el apartado 3C del anexo cuarto, pero se le da una nueva redacción al apartado quinto, con lo que se garantiza el examen de los valores ambientales existentes por la Administración ambiental, que determinará caso por caso si deben ser objeto de evaluación de los planes y de los programas. Señorías, en cuanto al Grupo Socialista, presentó varias enmiendas, de las cuales llegamos a acuerdo en tres de ellas. De verdad, después de estar toda la tarde estudiando ayer, precisamente ayer tarde, con todo lo que había pendiente, estuve totalmente estudiando todas sus propuestas y, desgraciadamente, no le vamos a aprobar ninguna, señor Navarro. Y los motivos son los siguientes. En la última que ustedes presentan, la 12.870, los argumentos son los mismos que le acabo de dar en la última que propuso el Grupo Mixto. El resto de las enmiendas, la ley debe de contener
una exposición de motivo que explicamos la semana pasada, donde describimos el contenido, la finalidad y la competencia de la nueva norma. También tiene como objeto facilitar los derechos y las obligaciones que se establecen en el artículo 5 con un catálogo de los mismos. Algunas de sus enmiendas hacen precisiones técnicas que bien no modifican el contenido de los artículos o harían los textos de muy difícil entendimiento. En otros harían que las normas ya recogidas en esta serían requisitos ya establecidos en dicha legislación. Y en otras, donde proponen la modificación del artículo 11, apartado 2, con la sustitución no se consigue nuevas finalidades y objetos. Mire, señor Navarro, la Comisión de Simplificación, su finalidad es reducir las cargas administrativas para que los ciudadanos y las empresas, ya que los costes de las reformas administrativas están ya en las leyes de la organización de administraciones públicas correspondientes. La participación de otras administraciones en el proceso de simplificación no es con carácter imperativo, sino con carácter potestativo. Otras de sus enmiendas ya se recogen en el artículo 16 de este proyecto de ley y otras como la Ley 14/2013 de 26 de diciembre y el Decreto 236 de 2010 de 3 de septiembre de la atención al ciudadano de la Administración Pública de la Región de Murcia. La que hace referencia a la guía, esta está disponible en la página web de la comunidad autónoma y el catálogo de simplificación documental ya está recogido en el Decreto 286/2010 de 5 de noviembre, que se recoge en su artículo 18, ya que mejora y amplía lo contenido en ese decreto. Señorías, con esta nueva ley no se pretenden establecer las formas y modos de gestión, ya que estos ya se están previstos en sus leyes correspondientes. En el artículo 20 fomenta el uso de las declaraciones responsables y la comunicación previa en la puesta en marcha de actividades profesionales y empresariales. El artículo 23 del proyecto de ley contempla las condiciones necesarias para la implantación electrónica y el artículo 24 realiza una remisión al citado artículo de la Ley 11/2007 de 22 de junio. El artículo 30 se realizará en la propia aplicación de la ley o, en su caso, en el desarrollo de esta. El artículo 32 ya recoge el proceso social, el bienestar de los ciudadanos en los objetivos de este artículo. En cuanto a la modificación propuesta del artículo 31.2, la propia ley recoge los aspectos, los fines y los objetivos de evaluación de las políticas públicas, de transversalidad, utilidad, etc. En referencia al artículo 33, en el desarrollo de la ley se contempla cómo se articulará la participación institucional en esta materia. En el artículo 35 contempla los distintos aspectos sobre la composición, formas y funcionamiento del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. La disposición adicional relativa a la adecuación del silencio administrativo se recoge en lo establecido en la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible de los Procedimientos Administrativos y de la Administración Regional. Con esto yo creo que queda resumido los motivos por los cuales hemos rechazado todas sus propuestas. Señorías, para el Grupo Popular, este proyecto de ley tiene como objetivo no solo un principio teórico, sino como un compromiso político que impulsará en la Administración Regional un conjunto de medidas que posibiliten desde los sectores sociales y económicos la creación de riqueza y, por lo tanto, empleo en la región de Murcia. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sánchez Castañeda.